¿De dónde es el actor que sigue, maquillista? De Puebla, María. Ay, una se tiene que diversificar, así me gusta apendejarme. Y trabajar en cada mamada para sacar el gasto, porque ahora ya hasta el pinche súper, oigan, está de la chingada. Yo me pregunto ahorita, los jóvenes que son estudiantes, que se van al Starbucks y la chingada todos los días, 70 pesos un puto café. O sea, sí está de la chingada, sí estamos viviendo otros tiempos y hay que ponerse la pila y echarle ganas. Bienvenidos a Garnacha Channel. Perdón por este brevario cultural o breviario, como le quieran llamar, que estuvo más ameno que los memes con la cara de Claudia Sheinbaum, llena de alegría y de ánimo. Bienvenidos, y ahora estoy trabajando de directora de casting de actores. Háganme el chingado favor. Estoy buscando jóvenes, nuevos valores para, pues, para una película y eso. Y me dijeron, Márgara Francisca, tú que has estado en diferentes producciones y eso, y que tienes experiencia, no te vayas a cagar aquí, perrita. Ay, perdón. Que tienes diferentes experiencias y todo, a ver si nos puedes ayudar, si nos puedes orientar. Y estoy buscando un joven, está muy complejo el papel, tiene que decir varios parlamentos, uno es café o té para los señores, pero debe entrar en un momento muy preciso. El personaje se llama Mesero 2 y después se convierte en Transeúnte 3. Va a hacer dos papeles y necesita un desdoblamiento actoral muy cabrón. Porque el Transeúnte 3 tiene que decir, aquí está la carta. Así es que busco un actor de carácter, guapo. Sé que el que viene es muy joven, pero bueno, hay que irles dando oportunidad. Maquillista, de generalidades, tengo aquí medidas de nalga, ya estoy checando todo, mendocino, el cut, hizo al gatito Fito en la feria, ponía cara de culero en las novelas. Ok, ¿de dónde es el...? De Puebla, madre. De Puebla, poblano, que pase un nuevo valor de la actuación, vamos a tratar de apoyar su carrera y a ver qué tal funciona, damas y caballeros. Dejémonos de mamadas. El gran monstruo, el actorazo, el gran ser humano, el amigo y el maestro, Luis Felipe Tovar. Qué alegría, espero estar a la altura de las expectativas de este programa, de la audiencia de este programa, de lo que significa este programa para la gente que lo ve. Y con mucho cariño. De venirte a saludar, de venirte a saludar, porque sí me da mucho gusto venirte a saludar. Nunca me habías invitado a tu programa, cabrón. No, soy cabrona, ¿eh? Te había invitado como 15 veces, pero no la chingues. Pinche Luis Felipe, nomás te falta... Estás entre Joaquín Cosío y tú, nomás les falta animar bautizos los domingos, hijos de la chingada, con todo respeto. No, pues nos damos ahí nuestros, nuestros quites. La verdad es que bendito Dios... Muy bendecidos, privilegiados con el trabajo y haciendo un trabajo que disfrutamos y que la gente nos hace el favor de decirnos cada vez que nos ve en la calle cómo lo estamos haciendo. Pero sí no se me había hecho venir a platicar contigo en ninguna de tus presentaciones. No, hombre, pero estoy contentísima. Permíteme, vamos a arreglar un aspecto técnico de allá de la cocina. Apaguen el celular del pendejo del invitado que hasta acaso no... ¡Oye! Sí, ¡cal pinche maquillista! ¿Qué le estás viendo los mensajes de las masajistas, cabrón? Pues es que estoy... ¡Ponle vibrador ahí! Estoy, están buscándome. No vaya a ser su Tinder están o algo. Están buscándome, señor, están buscándome. Me doy a desear. Así es que... Diles que ahorita no. Diles que ahorita no. Mi Luis Felipe, me atrevo a jugar con cosas de tu niñez, con cosas... Márgara Francisca, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo me dirijo? ¿De usted o de tú? Tú dirígete a besos. Está como el vato que dice, ya no sé cómo hablarte. Si de tú o de usted. Mira, tú besuquéame. Mejor te voy a hablar de mí, cabrón. Háblame de ti. Yo cuando tengo invitados así como tú... Cara de vampiros, ay, pero cabrón. Con un misticismo. Mira, que parece que tiene una pinche estacota de este tamaño. Me emociono, me excito y lo recibo con las piernas abiertas. No. Con los brazos abiertos. No, a ver, bueno. Luis Felipe, voy a empezar desde tu pueblo natal, desde tus inicios, tus padres,
Cada quien le da toques diferentes a las entrevistas. No soy Margarita Adolfa Infante ni nada, pero quiero saber de tu niñez. Tuve una infancia linda. La verdad, crecí en Puebla. Toda mi infancia la viví en Puebla. Cada vez que regreso a Puebla, inevitablemente me da una tremenda nostalgia. Siempre me conecto inmediatamente, me conecto con mis recuerdos, me conecto con imágenes y con momentos de mi vida que sucedieron y que los sigo viendo tan cercanos porque generaron un enorme impacto en mí. Y una de ellas es mi infancia. Dicen que una final de cuentas es infancia, ¿no? Que la infancia siempre nos determina y yo estoy convencido de que así es. Estoy seguro de que si no hubiera tenido la oportunidad de crecer en la familia que crecí, en el lugar donde la vida me puso para nacer, que fue Puebla, no sé, seguramente no sé qué hubiera sido de mí. Pero gracias a eso es que estoy en el mundo de la actuación y estoy en el mundo del arte, la cultura, la educación, de muchas cosas que amo. Y cuando yo me vine a México, me vine porque murió mi padre. Entonces, evidentemente, ya no había... ¿Qué edad tenías? Quien hiciera cargo de mí. Mi abuela era muy grande ya para hacerse cargo de mí. 14 años. Nunca fui un buen estudiante, pero estaba yo muy interesado desde siempre por la actuación. Y cuando se dio la oportunidad de que entrara a estudiar actuación, me convertí en un estudiante de excelencia. Una cosa rarísima. Un estudiante de excelencia. Nunca había sido bueno para ni madre, ¿no? O sea... No, estoy mintiendo. Me estoy tirando para ver si me rescatas, si no me rescatas, güey. Yo más bien quisiera que me tires a mí, pero ya que apaguen las cámaras. Hasta un trío te voy a hacer con la maquillista. Te vamos a amarrar, a llenar de miel y a picar con la mejor. Espérame, porque se me va la pinche onda. Yo ya no recuerdo tan fácil. Pero eso es de niños. Se me va. ¿Con quién te vienes a México? ¿Con tu madre o con quién? Me vengo con mi mamá. Me vengo con mi mamá, a quien también es siempre que... Todos los días, aunque sea un ratito, cada vez que me ve llegar le platico de dónde vengo y cada vez que me voy le platico a dónde voy, ¿no? Ahorita que le dije que venía contigo, me dijo, aguas, cabrón. Óigame, señora de Tobar, le quiero pedir que no me considere una persona negativa para su hijo. Fíjate. Usted no sabe que yo... Casi soy otra madre para él. Lo sé. Ahorita me pidió que lo amamantara, pero ya tenemos que empezar. No, ¿qué me vas a amamantar? No. Y fíjate que mi mamá, cuando le platiqué, cuando le dije que yo quería serme actor, me apoyó. Me lo tomó muy en serio, porque siempre me la tomé muy en serio. Una vez que dije, yo quiero hacer esto en la vida, me vio que lo estaba asumiendo tan en serio y ya no me detuve. ¿Fue tu primera inquietud o dijiste, quiero ser mecánico, doctor? Te voy a platicar que me gusta, que quería ser. Quería ser portero de fútbol, me gustaba, me encanta el fútbol, es una de mis pasiones, el fútbol es un juego que me sigue gustando muchísimo. No lo hacía mal, lo hacía bastante bien. Y imagínate cómo estaría la onda, cómo eso de que te conectas tus deseos con tus sueños, con tus objetivos, con donde la vida te va acomodando. Lo decretas. La primera película que hice, mi personaje era un futbolista. Wow. Y no solamente era un futbolista, era un futbolista de la selección mexicana. Y no solamente era de la selección mexicana, sino que era futbolista de la selección mexicana en el campeonato del mundo y México era campeón del mundo y yo anotaba un gol, cabrón, o sea, era todo. Pero entonces imagínate qué maravilloso. ¿Qué película fue? Una que fue un fracaso tremendo. Porque más tarde haces Atlético San Pancho, que ya después... Y años después, la vida me llevó a hacer Atlético San Pancho, donde ya no era el jugador de fútbol, sino era el director técnico del equipo de los chicos que jugaban fútbol. La vida siempre me va sorprendiendo. Y gracias a las actuaciones que podía hacer. Porque tú eres un profesionalote, eres un maestro y nos consta a muchas y a muchos, maestrazazo con un bagaje impresionante. ¿Y qué te lleva a decir,
esto se estudia, esto requiere una preparación, no tiene ningún contexto, ningún familiar. ¿Cómo te acercas al primer pedo de la actuación? Yo ya tenía la onda de que ya hacía cosas, ya era el que declamaba en la escuela, era el que de repente lo invitaban a decir las noticias en programas de radio para niños, el que declamaba cuando era el día de él que hice la escuela, etcétera. Ya tenía esa necesidad de comunicarme en un escenario, ¿no? Ese deseo de significar. De expresar, ¿no? De compartir. Sí, de ese deseo de significar. Y un día una amiga me dijo, interrumpió el juego, la reunión, porque dijo que se iba a su ensayo. Yo le dije, ¿qué ensayos? Me dijo, ensayo teatro. Le dije, ah, qué bonito. Le dije, un día invítame a ver tú un ensayo tuyo. Me dijo, cuando quieras. Le dije, ¿me puedes invitar cuando? Me dijo, ven mañana si quieres. Le dije, mañana voy a tu ensayo. Y me fui a la escuela de teatro que estaba atrás del Auditorio Nacional, a la Escuela Nacional de Arte Teatral. Claro. Y llegué a la sala Villaurrutia, entré a este espacio maravilloso, al teatro, abrí la puerta, vi lo que estaba pasando ahí, que estaban ensayando, el silencio que había, el respeto, la mística, la disciplina con la que lo hacían, un encantamiento, y lo platico siempre, yo cerré con mucho respeto, me senté en la escalera de la sala Villaurrutia y dije, de aquí soy, cabrón. De aquí soy. Te palpitaba el corazón. No, pero grueso. O sea, yo dije, ya no quise hacer nada en la vida. Ya no quise hacer nada en la vida. Y al año, ya estaba yo debutando profesionalmente haciendo Shakespeare en el Teatro Helénico. ¡Órale, cabrón! Fui muy afortunado desde muy joven porque al mismo tiempo, llegué en el momento, es que es estar en el momento preciso. Y en el lugar adecuado. Preciso, sí. Porque llegué en el momento donde la Escuela de Teatro empezaba a ser una profesión ya real, una licenciatura. Uh-huh. Ya no era como un oficio, ya no era como como a ver qué pasa. Un pasatiempo, no. Ya era una carrera con licenciatura. Tenía la edad y las ganas de quererme comer el no hagas pausas, no hagas pausas, Luis Felipe. Pues es que tampoco me sube tan rápido el agua al tinaco ya. Tenga ficha información. Sí. He tenido que... No, o sea, hice telenovelas y cambié toda esa pinche información que ya no me la puedo sacar, güey. No. ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le hace ilusión o no le hace ilusión? ¿Quiere o no quiere? Me di cuenta desde muy joven y muy rápido que era una carrera altamente competitiva. Me di cuenta que iba a necesitar fortalecer mi carácter. Me di cuenta que iba a necesitar fortalecer mi autoestima porque a veces la tenía muy baja. Venía de una familia disfuncional, con una familia con carencias. Me venía yo cargando con complejos, con traumas, con inseguridades, que en la actuación no tienen cabida, no hay oportunidad para que eso, no nos podemos dar la oportunidad de estar pensando en cosas que disminuyan nuestra autoestima o le quiten fortaleza a nuestro carácter. Y me puse a prepararme y a prepararme y a prepararme y a prepararme y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y justamente por eso, hace 24 años, fundé la escuela a la que asistió tu sobrino. Lalo España, 2 años estuvo ahí. Exactamente. En el set. Por eso puse la escuela. Puse la escuela después de muchos años dedicarme y porque hasta el día de hoy me declaro un estudiante eterno. Porque me a gusta, través de tus clases aprendes. Voy, me encanta. Y era un acto amoroso entre Luis Felipe maestro, según me cuenta mi sobrino. Ajá. Y pinches ejercicios locochones, interesantes. Él me cuenta que recuerda mucho cosas entrañables que comentabas en las clases. Por ejemplo, ponías un ejercicio de una fiesta y decías, hijos, el lugar donde se centran todas las pinches conflictos y la chingada en una reunión es la cocina. En la cocina. Y entonces ahí nos tienen, construyendo y la chingada. Nunca las cosas interesantes de una fiesta pasan donde... Son tareas para usted que nos está viendo, ¿eh? Las cosas están sucediendo en la cocina. En la cocina te arriman el paquete, en la reunión. ¿Cómo que te casaste, ahí cabrona? ¿Te acuerdas que estuvimos juntos en la prepa y al rato... No, pues siempre hay un pretexto para la cocina y ahorita regreso y con el pretexto de que traje los de ayuda a lavar los trastes o, ay, mira, no sabes, uno...
¿Qué tienes en el refri? Pero fíjate que tus alumnos empezaron o empezamos. No, con, mis alumnos no, son unas reatas, unos pinches. Claro, no, pero como alumnos de Luis Felipe, se empezaba a observar el pinche colmillo que le arrastra, la pasión que tiene por la actuación y el pinche sentido de observación cabroncísimo. Porque si el ejercicio se trataba de una cárcel, el pinche maestrazo con toda su enorme trayectoria, y eso lo tenía con humildad, a la una de la mañana acomodando sillas de Brian y poniendo la mesa en medio y tú acá, y nos decía cada pinche choro, choro interesante, no choro a lo pendejo, sino que decía, hijos, cuando observen la energía de una cárcel, tú prendes una vela y se apaga. Y empezaba a decirnos cada cosa tan mística, tan interesante, tan real, tan comprobable, que chinga tu madre. Con todo respeto, le digo al universo eso, ¿eh? No. O sea, no. Estás cabrón, Luis Felipe. No, y lo sigo practicando de la misma manera y de verdad lo hago. Y ahorita que vaya para allá, así lo voy a hacer. Yo me siento muy orgulloso de mis alumnos. Mis alumnos ahora me contratan a mí. Mis alumnos ahora, me mandan invitaciones para decirme que les gustaría trabajar conmigo, algunos ya dirigiendo. Cada vez que voy a un proyecto, trabajo con uno o dos, a veces hasta con cuatro alumnos que han pasado conmigo, que han estado conmigo en la escuela. A lo largo de toda la historia, tiene una escuela hermosísima. He casado gente. Wow. He tenido pedidas de mano. He hecho primeras comuniones. He perdido alumnos que ya no están en este plano. ¿No? He perdido maestros que ya no están en este plano. Uh-huh. He perdido actores que hicieron directores que ya no están en este plano. Y he hecho cosas, o sea, que no solamente la escuela se convirtió en un lugar donde la gente... Un semillero. Sí, sino que hicimos algo, un link, algo mucho más profundo con el paso del tiempo. Y yo, que tiene que ver con las relaciones humanas y amorosas. Sí, mucho más importante que incluso, o sea, que rebasó a la escuela misma. Y eso es la razón por la cual sigo necio con mantener la escuela y seguir contando historias y seguir preocupando. Es luego también evidentemente por mí. Me da la oportunidad de reinventarme, me da la oportunidad de reciclarme. Cada vez, ahí voy a ensayar. La gente no lo sabe, te lo platico a ti, ni siquiera lo platico con los directores, ni lo platico con los actores. Yo solito agarro con la gente que me apoya, que me ayuda, me voy al set y me pongo a ensayar. Y me pongo a crear, y me pongo a dictar, y me pongo a generar y a escribir escenas. Y a crecer, y a desestructurarte, y a descubrir otros recovecos dentro del mundo de tu oficio que también has llevado. Cada vez que tengo ansiedad y cosas que... O sea, dicen que la cabeza vacía es la oficina del diablo. ¡Ándale, cabrón! Entonces, la cabeza vacía es la oficina del diablo, cabrón. A la cabeza hay que tenerla ocupada. Esa mala conciencia. Sí, para que esté creando, para que esté haciendo cosas, para que no te esté metiendo cosas extrañas que no te llevan a ningún lado. Cabrón. Claro. Tú dices algo hace unos momentos en esta plática. Dices que en la actuación no hay cabida para la baja autoestima y eso. En la actuación no, mi rey. Ah. Pero ¿cuántas personas como tú, como Roberto Sosa, como Lalo España, como muchos, como Dustin Hoffman, muchos actores todos. Aquí y de otro lado, les han dicho, es que tu nariz, es que tal? No, a mi sobrino, ¿sabes qué le dijeron el día que llegó que a México? No. Tu tipo no vende. Se fue a llorar a la chingada con su roomie y le dijo, me dijo un cabrón que mi tipo no vende, entonces está cabrón. Y entonces, si uno se la compra, sí, ¿no serías claro. el monstruo que eres de la actuación? No, y además yo creo que hice muy bien en hacerme, o sea, en rescatarme una y otra vez de la sensación del rechazo, en rescatarme una y otra vez, evidentemente, de la sensación de que no era yo útil en la manera en la que yo pensaba. Uh-huh. Que incluso llega un momento, porque la carrera también te pone a prueba, en que piensas que puedes llegar, que eres imprescindible, ¿no? Y ni madres, después te das cuenta... Pones los pies en la tierra y dices, claro, todos somos necesarios, mando imprescindible. Te aterriza, esta carrera te aterriza, o sea, al menos a mí... Me ha hecho ese gran favor. Cada vez que he querido levitar, me da un pinche jalón de orejas y me dice, ahí está, ¿no? Y ya me quedo quieto, entiendo. Yo tengo karma instantánea, entonces no tengo que hacerle mucho. Yo ni siquiera me puedo portar mal, mi trauma, cabrón. Es que es tan divertido este ser. Hago algo, cabrón, y ya me dejó el avión, ¿no? Digo, ya me voy en avión, que la chingada. Y ya me dejó.
Me voy a permitir porque tengo la fortuna de que mi sobrino sea tu amigo, tu alumno y te quiera un chingo y te presume y siempre dice frases tuyas en sus entrevistas y te da el crédito, que eso es muy loable, yo creo, del hijo de su pinche madre de mi sobrino. Sí, yo le tengo mucha admiración y mucho cariño. Lo encantador que es este pinche cabrón. Yo soy una pinche quesadilla y me la paso en el anafre. Pero mi sobrino me cuenta lo encantador que es este cabrón en la vida, en un salón de clases. Llegabas con alguien que te acompañaba a las clases y este pinche maestro bien mafufo, siempre experimentando y ponía cámaras. Y era de una nobleza de corazón. Mi sobrino te conoció en la escuela de Pati Reyes Espíndola, en el escuela de Pati Reyes Espíndola. Que dabas cierto. Clases y luego te suplía Pati y luego sí. Abriste tu pinche yo abrí mi escuela. Taller. Ajá. Y cada que un alumno llegaba con este cabrón, le decía lo que iba a tratar y todas las clases y le decía, fíjate bien, hijo, si tú piensas que te es pesado pagar esto, no lo hagas. O sea, no veas no esto veas, no, como no. Algo, hijo de la chingada. Tú ve tu entrenamiento de actor como que ver una como una inversión cabrón. Claro. ¿No? Si no aprenden desde el día uno que esa inversión la tienen que recuperar, yo me sentiría muy defraudado de mis alumnos y no ha pasado eso porque la única posibilidad, y se lo digo siempre abiertamente, de que puedan seguir adelante es que trabajen, que generen una mentalidad empresarial, sino con qué chingo van a pagar la colegiatura. Y hemos trabajado muy bien en ese aspecto y yo creo que les ha servido mucho a todos los que hemos estado en la escuela para entender que aunque el trabajo artístico no tiene un precio per se, porque el arte no tiene, o sea, es subjetivo. Yo sí considero que el tiempo, esfuerzo, inversión, calidad, sí merece una recompensa económica a la altura de lo que se ofrece y por lo tanto te puede dar una vida digna. Hay algo que muchos alumnos te aprendieron, que es hermosísimo, que tú dijiste. Siempre debe haber un intercambio, hijos. Llegan alumnos del CCC, de la Ibero, del CUEG, a pedirte que trabajes en los cortometrajes. En una clase lo dijiste. Dice, ¿tienes dinero para pagarle al técnico, al fotógrafo, al tal, a los gaffer y tal? ¿No tienes dinero para pagarle al actor? Y dijiste una cosa hermosísima. En aquel entonces, Tadeo, tu monstruo que ya mide no ajá, sé cuánto, sí, tu hijito era un bebé que se metía a las clases, me llegaba aquí el chamaco, qué bárbaro, me llegaba a las rodillas y yo le decía, no hijo, no es un mango, déjala, deja eso hijo, y al padre se lo amamantaba no, yo. Con razón, ahora entiendo por qué se comporta de repente raro, güey. Pero decías unas cosas hermosísimas. Decías crecía, que cuando alguien te invitaba a trabajar en un corto donde no había lana o algo, les decías, aquí está un sobre, hijo. Ponle 20 pesos para la leche de mi hijo Tadeo y ya la chingada. Ponle, no puedo llegar a mi casa, no puedo regresar a mi casa si no gané. Intercambio. Sí, claro. Y aún así eres generoso y trabajas con... Nada de que gratis, nada, nunca. Sí, tampoco las pinches televisoras que luego te dicen que es... Que, ay, es que ahorita estamos en crisis y la chingada. No, Margarita Francisca, porque tú qué vas a hacer agente... Estamos en crisis porque el Mercedes de los directivos... No, es del año pasado. Sí, es del año pasado, sí, güey. La Brasilia, del señor. El mío ya tiene 10 años que no pasa la verificación. No le ha podido cambiar rines al Datsun. El señor Salida. Pero el Datsun, ¿te acuerdas del Datsun? Tú ya no estás tan joven como yo pensaba. Ay, no, bueno. Yo, Margarita Francisca, mi rey. Datsun, yo nací el 10 de mayo del 58. No mames, ¿cómo no? Pues el Datsun. Otra que cosa. No existe ya de hace muchos años. Muy divertida que tiene este cabrón. Luis Felipe, le regalas un toque tan peculiar, tan mágico, tan locochón a cada uno de tus personajes, que yo te quiero decir que una de nuestras películas favoritas
de mi sobrino y mías, es el Callejón de los Milagros, hijo de tu pinche madre. El Callejón madre. De los Milagros. O sea, tú y Margarita Sanz. Bueno, todos, mi güero Bernal, mi Juan Manuel, Daniel Jiménez Cacho, todos maestrazazos. No, todos. O sea, Salma, te haré escándalo. Unos elencos que ya no se pueden reunir ahora. ¿Te acuerdas cuando estábamos más jóvenes? Yo no sé si tú te acuerdas, pero tú, si tuviste un Datsun a huevo, que sí. Pero pues el maestro López Tarso, el maestro Sergio Jiménez, o sea, Pepe Gálvez, Narciso Busquets, ¿qué te puedo decir? De Mauricio Garcés, que no sea, el de Rambal, de toda esta gente. Como dicen por ahí, muchas cobijas bien meadas. O sea, experiencia, cabrón. De actores que yo crecí viendo, que la verdad, imposible, ¿no? Bendito Dios que nos tocó formar parte de una generación poderosa y como seguramente está preparando la que llegara a ocupar los lugares que en algún momento espero que nos dieron la oportunidad de seguir ocupando a nosotros, ¿no? Tu primer personaje, que es un madrazo, ¿dónde sucede? ¿Cine, teatro, televisión? En, ¿qué dices? No mames, algo acaba de dar un giro de 180 grados en mi vida. Ah, pues yo creo que el primero, así de que sabía que iba a pasar algo importante, fue con el Callejón de los Milagros. Ya había hecho Principio y Fin, ya me había ganado un Ariel, ya tenía mi carrera terminada, ya hacía proyectos importantes, pero de saber que tenía el reconocimiento y de saber que estaba mi carrera empezando a tener un despunte, sí, cabrón, fuerza, ¿no? Que ya no era yo el suéter azul hasta para allá, ¿no? Yo el del suéter azul hasta a un lado, mi papá, párate ahí junto al que repasabas Rambal. 20 veces tú. No, ya lo sabemos, señorita. No, y decía, ya lo sabemos, señorita. No, total, no, hasta la fecha, hasta el día de hoy, tú no sabes a veces el tiempo que le tengo que dedicar, porque cada vez me cuesta más trabajo aprenderme el pinche texto. Me acuerdo cuando te ganas dos premios seguidos en Brasil, en una entrega, no, que te bajas del escenario, sí, y dicen, otra vez Luis Felipe Tomareiro, ¿no? No, yo la verdad he sido muy afortunado. Muy afortunado. Mi trabajo ha sido premiado. Y cuando no ha sido premiado, a veces, o sea, estoy nominado para los premios. El año pasado estuve muy premiado, ¿no? También estuve nominado. Cuando tengo personajes buenos, me va muy bien. Cuando tengo personajes que no son tan buenos, me voy de viaje. La vida me ha sorprendido porque también esto lo creo y esto lo comparto siempre con maestro, que hay puertas pequeñas que te pueden llevar a cuartos muy grandes. Entonces, el no subestimar nada, el abrirme a la posibilidad de que siempre hay una oportunidad que me da la posibilidad de darme a conocer o de trascender un espacio, o de trascender una limitación o reconocerme en esa experiencia, ¿no? Algo que no había podido percibir o poner en práctica de mí mismo, yo lo considero una verdadera bendición. Hay veces que no te sale ni madre. Hay veces que estás brillante, hay veces que estás de vena, ¿no? Y todo fluye y todo está maravilloso. Y hay días que no. Que también tiene que ver con las glándulas suprarrenales, con el carácter, con el temperamento, con que estemos pasando en etapas, porque sí, somos seres humanos. Claro, y a lo mejor Luis Felipe a veces se siente de la chingada, y a veces dice, ¿para dónde voy? Cierro los ojos. ¿Y en qué momento estaba en la obra con Carmen Salinas y la chingada? Y ahora siento que la vida se está yendo en putiza y mi hija la voy a ver Europa y Tadeo ya está enorme. No. Yo cuando, llena de emociones. Me emociona mucho y además me emociona mucho porque yo lo platico con los alumnos y ahorita que cuando estoy en la clase les digo, chicos, no puedo dejar pasarlo, esto no puede ser para mí algo ordinario. Para ustedes a lo mejor es ¿cómo se llama? Una chamba más, ¿me entiendes? Pero para mí, o sea, es una oportunidad más, yo la veo de una manera distinta. De sentir que estás todavía en sí, claro, la jugada. O sea, claro, para ellos es una chamba más, para mí es un día que tengo que aprovechar porque es un día menos. Y el otro lo tengo clarísimo. Lo importante que es estar en el escenario, lo importante que es estar bien para poder siempre estar al 100 en el escenario, la disciplina que tenemos que tener con la disciplina de vida para poder tener siempre algo diferente y noble que ofrecer, auténtico, transparente,
sincero, genuino, honesto, sí, chingado, que es la única oportunidad que tenemos y lo más lindo que podemos hacer en nuestro trabajo. Entonces, sin esconder nada, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Y a mí, la vejez se me hace de una enorme dignidad. Yo pienso que una de las más grandes, el éxito más grande de un ser humano, es envejecer con dignidad. Por supuesto. Envejecer con dignidad, que tengas, que te vayas dando cuenta cómo va cambiando la geografía. Que no caigas en lo patético No. Parecer chavorruco, quitarte las edades. No, que vayas asimilando tu edad y que sigas sintiendo que te sigues moviendo, porque además el espíritu que hay dentro de mí, yo soy un hombre que va a cumplir 64 años y me sigo divirtiendo como si fuera un muchacho, porque me sigo moviendo igual. Bendito Dios, no he tenido que apesar, no he tenido episodios que hayan impedido que lo haga. Mi salud es buena. He tenido que dejar cosas porque no, o sea, de verdad, porque he preferido mi mundo creativo, mi mundo de la actuación, a cuestiones que pudieron haber sido muy seductoras en determinados momentos, como el alcohol, como otras cosas, ¿no? ¿Qué es para ti el éxito, Luis Felipe? El éxito yo lo veo en el refrigerador, lo he dicho siempre. Quería que dijera las palabras claves que dijiste en aquella clase. Yo el éxito lo veo en el refrigerador. Yo ahí es donde me veo cómo va la historia de mi vida, porque el amor, ¿cómo es eso de que el amor entra por qué? No hagas pausas. No, pues ya se me por va. Por el estómago. Por el estómago, exacto. Claro. Entonces yo... A ti te entra por el estómago. Claro. Claro, soy de Puebla. No, güey. No. No te digo, o sea, ya caí yo también. Algo muy bello, no, Luis Felipe. Cuando no, nos hablaba, cuando no, les hablabas a yo acabo, o sea, romanticiando y este... ¡Ay, ya apaga la cámara! ¡No! No, este no es sin ver, lo juro que yo vivo ¿no de las ¿no te gustaría de aretes si estás no. Te quiero regalar algo de aquí, de Garnacha Channel, con todo bonito. El amor del mundo para que la aportes, para padre. Que te la lleves. Oye, qué bonito, la mañana mismo la estreno en el gimnasio. Gracias, pero háblame de tú. ¡Ay, no mal! ¡Sácame esta imagen de la cabeza, güey! Luis Felipe, ¿qué viene para ti? Mira, justamente la próxima semana empiezo a grabar. Voy a hacer una serie que me tiene muy emocionado. Voy a hacer un personaje que me tiene muy contento. Y estoy preparando una pieza de teatro. Y voy a participar también en una película. Lo de siempre, bendito Dios. Siempre estoy un ratito en el cine. Ah, pues ahora estuve con tu sobrino en una película muy exitosa que se llama Poderoso Victoria. Victoria. Madre. ¿Cómo pueden encontrarte en redes, al set y todo? Al set. Los chavos que quieren estudiar actuación de verdad, acérquense a los grandes. Acérquense de verdad al set porque no se van a arrepentir. El Set México, así estamos en Facebook, estamos en Instagram como el Set México, estamos en Twitter como el Set México. Yo estoy Luis Felipe Tovar en Instagram, en Twitter, en X, ya no es Twitter, en X. Yo siempre estoy como Luis Felipe Tovar, es muy fácil conseguirme. Si alguien quiere echarme un telefonazo en la madrugada, como de ocioso, como acostumbran a veces, pues estoy en el directorio telefónico, ese que ya no existe, ahí estoy. Y yo dije, ese güey va a decir todo, ya me vi en la cama, ¿ahora quién es? Luis Felipe... Eres un gran ser humano, gran actor. Gracias. Gracias. De todo corazón, no sabes cómo te agradezco. Te quiero, condenado. Yo también. Te admiro, te respeto. Estamos vivos. Es recíproco. Y que vengan cosas, mírame a los ojos ahora sí, que no te ganen la risa. Que vengan cosas maravillosas para ti siempre. Unas peludas, gracias. Siempre, siempre. Porque te las mereces. Y eres alguien de quien aprender siempre, siempre. Híjole. Todo mi corazón, Luis Felipe. Sabes la admiración y el cariño que te tengo. Gracias. Y el respeto en todos los sentidos. Gracias. Suscríbanse. Señor, esperamos sus comentarios aquí abajo. A ver si, oye, pero van a subir con esta madre, van a subir mis seguidores. Sí, claro que sí. Ay, qué mamón el tipo, ya córtale.